Hola, Dios le bendiga. Con ustedes, su amiga, su hermana en Cristo, Evelyn Peña, aquí estamos una vez más con viva y eficaz en este programa um, de bendición, donde estaremos hablando la palabra de Dios. Uh, querido amigo que me escucha, si hoy es la primera vez, bienvenido y espero que te mantenga en, en, en escuchando este programa que bendecirá tu vida grandemente. Le doy gracias a cada uno de ustedes, amigos. Hoy estaremos hablando del poder de la oración. Hemos compartido anteriormente sobre el poder de la palabra de Dios, viva y eficaz. Si viva y eficaz es la palabra de Dios en cada uno de nosotros, de cada uno de los creyentes que creen a la palabra de Dios. Viva y eficaz todo el tiempo en la palabra de Dios, accionando, produciendo, llevándonos al conocimiento de la voluntad y de la grandeza del reino de los cielos. Oh, antes de continuar, quiero invitarte, querido amigo que escucha, a que tomemos un momento para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre sea bendecido por toda la eternidad, Señor. Yo te doy gracias por esta oportunidad que me da de poder estar aquí una vez más, Señor, con esta audiencia, en este programa, Señor, viva y eficaz, donde lo presento delante de ti, Señor, pidiéndote, oh Dios, en el nombre de Jesús, que tú tome control de este tiempo, de esta hora, en que estaremos compartiendo tu palabra. Señor, le presento toda la audiencia delante de ti, cada amigo, Señor, que ya ha escuchado, cada amigo, cada amiga que escuchará hoy. Padre, que tú abra sus corazones, Señor. Que sean, Señor, buena tierra, donde tu palabra, Señor, pueda germinar y producir fruto a tiempo en el nombre de Jesús. Señor, te pido que te glorifique, Señor, como el único Dios verdadero, grande que tú eres. Dependo de ti totalmente en esta hora, Señor. Tuyo es el poder, tuyo es el honor y tuya, el, y tuya es toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre de Jesús, amén. Estaremos hablando de eso, del poder que hay en la oración. La oración es hablar con Dios. La oración es un ruego, es una petición. Según um, el diccionario bíblico en la Biblia, la oración es adoración que influye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Y lo voy a volver a repetir es adoración. La oración es adoración que incluye todas las actitudes del espíritu humano en su acercamiento a Dios. Adoramos a Dios es adorar. Cuando le, ofre, le, le ofrecemos culto a Dios, adoramos a Dios cuando confesamos, adoramos a Dios cuando alabamos, adoramos a Dios cuando hay súplica por medio de la oración. So, la oración es una forma de adorar a nuestro Dios. En, por medio de la oración nosotros nos acercamos a hablar con Dios y en ese diálogo en esa comunión que se desarrolla con nuestro creador, con nuestro Padre celestial, nuestro Padre, un Dios de amor, por medio de Jesucristo, podemos acercarnos al Padre, tener comunión íntima y llevarse a cabo la voluntad de Dios por cual por lo cual él nos creó. Dios nos creó desde el principio para tener comunión, intimidad con él, para tener acercamiento a él para tener un, un a alguien en quien podemos confiar, como hablamos el programa pasado, nuestra confianza en Dios. En Él podemos confiar y venir y confesar todo lo que hay en nuestra vida, lo que está sucediendo cuando fallamos, cuando nos sentimos débiles, cuando pecamos, podemos confesar y es una forma de adorar. La alabanza, reconocer, decir lo bueno que Dios es, reconocer a Dios, quién es Dios, oh, eres mi Padre. Eres el Dios que habita en las alturas, eres el Dios grande, eres el Dios eterno, eres un Dios de amor, eres un Dios amoroso, eso es alabar. Súplica, Señor. Te necesito, sin ti nada puedo. Señor, presento delante de ti esta situación, lo que me esté sucediendo, lo que te esté sucediendo, querido amigo que escucha, puede hablarlo con Dios, puede traerlo delante de Él y darle esa adoración a través que te acerca a Dios. Todo ser humano, el espíritu humano, necesita acercarse a Dios y esto es orar. Cuando es. Tú corresponde a la necesidad que hay en tu ser humano. Todo ser humano tiene una necesidad de Dios. Hay sequías en nuestra vida. Hay un vacío que solo Dios es el que lo puede llenar. Y por medio de la oración, por medio de la comunión, de la intimidad, del hablar, del confesar, del alabar, del pedir, del suplicar, te acerca a Dios. Y, y esa forma de oración llena tu vida y cambia tu vida. Y la oración no es simplemente eso, sino que la oración es poderosa. Hay poder en la oración. Hay poder en aquel hombre, en aquella mujer que sabe clamar, que sabe acercarse a Dios, que sabe reconocerlo. La oración es poderosa. Es la herramienta más poderosa que, que el ser humano puede poseer. La oración tiene poder en sí misma. El hombre o mujer que sabe orar experimenta el poder de Dios en su vida. Hoy, querido amigo, yo te quiero llevar a diferentes pasajes bíblicos que relatan cómo el poder de la oración se manifiesta en nuestra vida, a través de hombres y mujeres como tú y como yo, que le han creído a Dios, que han servido, que han podido acercarse a Dios como lo que es la oración. Es una necesidad en, en nuestro espíritu humano de acercarnos a Dios. Y eso solo lo podemos lograr a través de la oración y de la fe. Hay que tener fe. El que le busca a Dios dice la palabra, es necesario que le crea que le hay. Y si tú tienes esa necesidad, ese vacío y no sabes cómo llenarlo, acércate a Dios por medio de la oración, por medio de el hablar con Dios. Amén. La oración transforma, la oración cambia. La, la oración en la oración suceden muchas cosas, en la oración hay transformación, porque cuando nos acercamos a Dios, a un Dios de amor, a un Dios grande, claro que va a cambiar y va a transformar nuestra vida. La oración no va a llevar a la misma palabra de dios que es un espejo la oración, que es el mismo dios revelado no va a llevar a vernos y ver nuestras debilidades y nuestra falta no va a llevar a confesar. Lo que somos, lo que hay en nuestro corazón, lo que tenemos, dónde estamos cortos, dónde estamos necesitados de Dios. Amén. La oración es como una dinamita, la adoración es poderosa, la adoración abre camino, la oración rompe los impedimentos, rompe barreras, la oración rompe toda fortaleza del enemigo, de las tinieblas, hace que las tinieblas puedan huir y el poder de Dios manifestarse. La oración rompe todo obstáculo que el enemigo pone en el camino del creyente, en el camino del cristiano, para que nosotros podamos triunfar y caminar con éxito, porque el que se acerca a Dios le encontrará y el que camina con Dios mirará grandes. Prodigios, grandes maravillas, porque Dios es un Dios de maravillas, Dios es un Dios de grande proeza, Dios es un Dios de poder y el que se acerca a Dios. Por eso que la oración es poderosa, acercarnos a Dios, tener comunión con Él, hablar con Él es la oración. Es por medio de la oración que podemos conocer a este Dios grande y ver cómo las obras del enemigo en este mundo, en este caminar, son destruidas cuando por medio de la oración venimos a Dios. Amén. Aleluya. Hay varios ejemplos de mujeres y hombres que le creyeron a Dios en la palabra que pudieron rogar, que pudieron suplicar, que reconocieron al Dios grande y temible que es Jehová, Dios de los ejércitos, el Dios del universo. Así que, querido amigo, eh, vamos a la palabra de una vez para ver uno de los ejemplos en que podemos ver una oración sencilla, porque a veces religiosamente creemos que el orar... Es algo oh, místico o que tiene que ser de tal manera y de esta manera y lo hacemos difícil. Es simple. Es bien sencillo. Es la necesidad de todo ser humano. Que está en tu espíritu, en el, en el, el espíritu del ser humano, necesita adorar a su creador. Necesita acercarse a Dios. Necesita la dirección de Dios. Necesita ver a Dios obrar en su vida. Y eso lo puede hacer a través de orar, de pausar, tomar tiempo y reconocer a Dios, y acercarte a Dios, y empezar una conversación como puede hablar con un amigo humano, como tú puedes hablar con Dios, con tu Creador, con Jehová Dios de los ejércitos. Entonces vamos a la palabra primera de Reyes, capítulo 18, en el verso 20. Vamos a ver cómo Elías. Hace una simple oración, pero una oración poderosa. Una oración, una oración que abrió el camino para que el pueblo de Israel pudiera ver y una vez más centrar su enfoque y, y volver su corazón al camino correcto a servir al único Dios verdadero. En este pasaje del capítulo 18, miramos a Elías, que confronta al rey Acá que en ese tiempo este rey había llevado al pueblo de Israel a ser, a ser idólatra, a adorar a otros dioses. Y Isaí y Elías, que se mantiene sirviendo a Dios como profeta de Dios, en medio de este pueblo, se levanta y le dice al pueblo, y reta al pueblo, y reta al rey, a, a reconocer, a determinar, a definir quién es Dios. ¿Quién es Dios? Si son los Baales, ¿quién, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Son los Baales que ustedes adoran? ¿Son los ídolos que ustedes han levantado los faltos Dios? ¿O es Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios? Jehová Dios, el Dios del universo. Jehová, el Dios de los ejércitos de los cielos. Hoy vamos a determinar, pueblo de Israel, ¿quién es? ¿Quién es tu Dios? ¿Son los Baales? ¿Son los dioses de acera? ¿O es Jehová, Dios de los ejércitos? Es tiempo, Israel. Él se levanta como el profeta, como el hombre de Dios que camina con Dios, que sabe orar, que ha conocido a Dios, que lo ha visto a Dios obrar anteriormente en el pueblo de Israel. Y él está mirando a su pueblo, al pueblo de Israel, ir tras dioses ajenos. Ir tras Dios es falso, y él se levanta como el profeta y, le, y resta a este pueblo y le dice en este pasaje: Hoy vamos a ver quién es Jehová, quién es Dios. Vamos a definir, vamos a distinguir, vamos hoy a hacer aclaración, a determinarnos para que si los Baales son sus dioses, sirvan a los Baales, y si es Jehová Dios de los ejércitos, el Dios verdadero. Vamos a servir a Jehová. En otra palabra, basta ya Israel de que tú vayas siguiendo a un Dios, a Dios es ajeno, cuando tú has visto a Dios manifestarse, a Jehová, Dios de los ejércitos, guiarnos y ser el Dios nuestro, el Dios de Israel. Y Él se levanta como el profeta y reta a acá y a todo lo que siguen a los Baales y al pueblo a que mire quién es Dios. Y Él hace vamos a, a levantar holocausto vamos a ofrender a ofrendar y toman la ofrenda y la pone y el dios que responda con fuego ese es dios y ellos tomaron lo huella lo cortaron para levantar sacrificio y lo pusieron y empezaron a gritar todo el día lo que servían a los baales lo que eran los profetas de los baales, de estos dioses falsos, y no hubo respuesta ninguna. Mas Elías se levantó y dijo, entonces dijo Elías a todo el pueblo en el verso 30, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Oh santo, el altar estaba arruinado. Porque a quien servía Israel estaba en confusión, porque este rey adoraba a dioses, a otros dioses que no era Jehová. Pero Elías, empe Elías empezó, ordenando, arreglando el altar, el altar de do donde vengo a presentarme delante de Dios donde vengo a ofrendarme, donde vengo a buscarle, donde vengo a darle tiempo a Él, donde vengo a confesarme con Él, donde vengo a rendirle todo lo que tengo y lo que soy, donde vengo a escuchar su voz, a tener intimidad, comunión con Él, donde vengo a recibir dirección. Él ordenó el altar, que estaba arruinado. Y tomando Elías doce piedras, conforme al número de la tribu de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar. Elías empezó edificando bajo promesa, bajo promesa. Evidencia de esa piedra de la tribu de, de Israel, de lo que Dios había hecho ya con su pueblo, de cómo le había levantado. Entonces él hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran dos medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el vuelo en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenar... Cuatro cántaros de agua y derramarla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hazlo otra vez. Y otra vez lo hicieron dos veces. Dijo aún, hazlo la tercera vez. Aleluya. No una vez llenó las anjas de agua. No una vez, sino tres veces como símbolo. Aleluya. Del Padre, del Hijo y del Espíritu. De que Dios está ahí en su Trinidad. De que Dios es Trino. De que Dios Habita de que Dios es real en la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y le hicieron la tercera vez, de manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Escucha, amigo, la simple oración que oró Elías, y sabemos que si la leña, si el madero, la madera está mojada, la leña está mojada, no va a hacer fuego. En lo humano, ese es el razonamiento. Si hay leña mojada, no va a tomar fuego, es difícil. Pero presta atención a este pasaje. Se levanta Elías en el verso 36 y empieza a orar así. Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Aleluya. Hay poder, hermano amigo. Hay poder, querido amigo, que escucha en la oración. Vemos a un profeta, a un hombre de Dios, un hombre como tú y como yo, simplemente que sabía acercarse a Dios por medio de la oración. Simplemente que sabía escuchar a Dios y seguir dirección. Simplemente que sabía que Dios era real y le creyó a Dios. Era tiempo de que el pueblo entendiera, de que el corazón del pueblo que había entrado en confusión, en idolatría, volviera a reconocer quién es su Dios. Y Elías lo muestra aquí. Y miramos el poder de Dios descender. Cuando probamos a Dios en la oración, Dios se va a manifestar como el Dios verdadero que Él es, como el Dios real que Él es, como el Dios que quiere el bien para ti. Cuando nos acercamos a Dios, no importa la necesidad, no importando cuán grave sea la circunstancia que estamos viviendo como este pueblo, no importaba, Elías arriesgó su vida, el, el lo, lo que adoraban a Baal estaban ahí, el rey, era el rey quien tenía autoridad, él dijo, aunque tú seas el rey, es Jehová Dios de los ejércitos, el Dios de este pueblo, y es necesario que hoy se defina y se, atrevó, se atrevió a creerle a Dios. Y y se paró a orar delante de tu este pueblo, invocó el nombre de Jehová de una manera simple. Respóndeme, respóndeme Jehová. Es todo lo que hizo. Sea conocido hoy Jehová que tú eres Dios sobre Israel. Y empezó diciendo, Jehová Dios, en, otro, en otra palabra, oh, yo reconozco que tú eres Dios, que tú eres Dios de Abraham y de Isaac y de Israel. En otra palabra, tú has sido el Dios que llamó a Abraham, tú eres el Dios que llamó a Isaac y eres el Dios, la descendencia de Abraham, tu hijo, es este pueblo Israel, este es, este es tu pueblo, manifiéstate como el Dios que tú eres de este pueblo retó a Dios y le dijo respóndeme. Una oración simple pero poderosa que cambió y volvió el corazón de este pueblo a su Dios. Aleluya. Así, querido amigo que me escucha, tú puedes clamar por los tuyos. Querido hermano, querida hermana que escucha, que tiene necesidad, que tiene familia que no te conoce o que está frente a, a pueblo, a gente que, que, ha, que un día le sirvió a Dios y se han regresado a, a adorar o a confusión como estaba Israel, tú también te puedes parar y como Elías, creerle a Dios y declarar oración y clamar por esta vida que están en confusión o por esta vida que no conocen al Dios verdadero que tú y yo conocemos, que es Jehová Dios de los ejércitos. Aleluya. Jehová Dios de los ejércitos. Ellos muestran que saben que Jehová es Dios verdadero. Si sí, a Él le pide, creyendo con fe, con, con confianza, Él obrará. Su poder se hará oír. Jehová, Él se moverá. Él moverá y romperá todo impedimento, todo obstáculo que el enemigo haya puesto en tu familia, en tu vida, en tu caminar. Así como lo hizo con Elías, lo hará contigo y lo hará conmigo. Yo estoy creyéndole a Dios, yo creo en el poder de la oración. Yo lo veo cada día en mi vida, yo lo he visto y continúo adorando a Dios en esta manera, acercándome a Él cada día de mi vida. Y no hay nada mejor, déjame decirte, que estar en acercamiento con Dios, que estar en su presencia, que estar en comunión íntima con el Dios creador del cielo y de la tierra, con el Dios supremo, con el Dios verdadero, con aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, con el Dios todopoderoso. Aleluya. Es hermoso tener intimidad con Él, creerle a Él, caminar con Él, acercarme cada día. Es hermoso estudiar y ver su palabra cuando estamos débiles y débiles que hay poder en la oración aleluya ahora vamos a ir a primera de reyes capítulo 18 primera de reyes capítulo 18 vamos a ver otro relato vamos a ver otro relato de la palabra de dios perdón no primera de reyes sino primera de samuel capítulo 1 Primera de Samuel capítulo 1. Aquí relata la historia de una mujer, de una mujer que tiene una necesidad, de una mujer que está en amargura su alma, y esta mujer se llama Ana. Ana es esposa de Elcana, según relata la historia, y Ana es estéril y no puede tener hijo. Y en ese tiempo de Israel, para una mujer no poder dar a luz, no poder concebir, tener hijo, era una era era una vergüenza. Era era algo como una maldición y Ana sufría. Y todos los años Ana subía con su esposo a ofrecer sacrificio a Jehová. En medio de su aflicción, en medio de que Ana era estéril, subían a ofrecer sacrificio a Dios. Venían al templo, se acercaban a Dios. Escucha la diferencia. Y Etelcana tenía otra esposa que sí le daba hijo. Y esta esposa le hacía afrenta a Ana, la, la, la maltrataba, la hacía sentir menos y esto era difícil para ana de tal manera que ana estaba triste de, se entristeció de tal manera que su alma entró en alma en amargura y lo puede leer puede ir a primera de samuel capítulo i y, y leer toda la historia te estoy simplemente relatando así un poco ana sufría porque era estéril ana tenía tristeza dolor era una afrenta en medio de este tiempo era una vergüenza, pero Ana sabía subir con su esposo a buscar a Jehová, a ofrendar sacrificio. Ana estaba compartiendo y llegó a un término donde están a la mesa que no puede ni comer. Y Ana, porque su alma está en amargura. Y entonces Ana se levanta, relata el verso nueve, y se levantó Ana. Después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, como Oroana con amargura de alma. Lo que en otra palabra, no importa la circunstancia adversa que estemos pasando en nuestra vida, qué tan oscuro Qué tan difícil sea el problema que estemos confrontando hasta dónde pueda llegar nuestra alma nuestro sentimiento nuestras emociones el alma la emoción de anna estaban en amargura estaban en dolor estaban en tristeza pero eso no impidió que anna se acercara a dios en otra palabra anna reconoció que jehová era jehová su dios jehová dios de los ejércitos estaba por por encima de ella. Era grande, ella podía acercarse. Ella sabía tener intimidad, ella sabía en quién podía refugiarse. Y vino con su amargura, en su dolor, en su dificultad, donde quizá no tenía más fuerza, donde quizá no podía ver más allá de su circunstancia. Y derramó su alma. donde Ana derramó su alma? En la presencia de Jehová. Se acercó al templo, a la casa de Dios. Muchas veces en, en las circunstancias donde tú estás, en tu hogar. O, o donde esté en tu trabajo, a veces sea difícil por lo que esté pasando y sea difícil orar. Pero hay casa para Jehová. Por eso es que hay iglesia, hay congregación donde nos allegamos, hay una casa para Dios donde puedes acercarte. Ella se acercó al templo, ella llegó allí, el templo, donde simboliza este lugar es santo, este lugar es dedicado para Dios. Aquí habita Dios, aquí yo puedo venir y, y, y hablar con Dios. Y Ana en su amargura, en su dolor, en su debilidad, en su afrenta, en su vergüenza, eso no la detuvo de que ella tuviera el ánimo de que se levantara para llegar a la casa de Jehová, al templo y poder llegar allí y derramar su alma. Ella en otra palabra Ana dijo, "Yo tengo amargura y tristeza, yo no tengo más fuerza, esta vergüenza me molesta, me duele, me duele hasta que mi alma ha entrado en amargura, pero yo voy a llegar, me voy a levantar. Hay que tener una acción, la fe Siempre tiene acción, como lo es la palabra de Dios. Y Ana se levantó. Ana no se quedó en su circunstancia. Ana no se quedó en su tristeza, llorando en su casa o mirando a la otra mujer que tiene hijo y se deleitaba. Ella no se quedó mirando a su esposo que le decía, Pero Ana, ¿por qué te aflige? Si yo soy más que diez hijos que tú tengas. En otra palabra, Ana le dijo, Tú no puedes entenderme como hombre. Y, oh, ella no se quedó refugiándose en su marido. Ella dijo, yo voy a la casa de Jehová, donde hay refugio para mí, donde yo puedo hablar con aquel que me creó, con aquel que más grande que yo, con aquel que más grande que mi vergüenza, y yo voy a entrar en intimidad, yo voy a darle la amargura que hay en mi alma, y Ana derramó la amargura de su alma, Ana derramó la amargura de su corazón en llanto, dice la palabra aquí, y lloró abundantemente. En otra, eso es lo que quiere decir, Ana se Depojó. Ana se vació. Ese fue muchas veces simplemente un llorar, un llanto, un grito. Es lo que hay en nuestro corazón, en nuestra alma. Y eso es lo que puede ofrendarle y traerle a Dios. Y Ana lo hizo. Ana dijo: Aunque hay amargura en mi corazón, hoy yo estoy aquí en tu casa, en la casa de mi padre. Él habita aquí. Yo puedo derramar mi alma. Y lloró abundantemente. Se depojó de su amargura. De su tristeza dijo: Aquí traigo mi vergüenza, la lloro, la entrego delante de ti, oh Jehová, y voy a entrar en pacto contigo. Cuando Anas pudo llorar, llorar abundantemente. Todo su dolor, su vergüenza, toda su amargura se fue en ese llanto, en la presencia de Jehová, en la presencia de su Dios, en la casa de su Dios. Entonces Ana puede entrar en comunión con su Dios. Cuando traemos todo lo que nos pesa, todo lo que nos aflige, todo lo que nos da tristeza, lo que nos causa el problema, cuando lo podemos ofrendar, cuando podemos despojarnos, quitarlo de nosotros como hizo Ana y traerlo a la presencia de Dios, entonces podemos entrar en un diálogo, en una comunión con nuestro Señor. Y Ana empezó a hablar en el verso 11 y declara así, e hizo voto, diciendo, Jehová de los ejércitos, ¿qué hizo Ana? Ahora ya Ana estaba libre. Libre. Ana se sentía despojada. Había quitado la carga que había en su alma es la amargura trae peso trae carga pesadez oh tristeza dolor no te deja ver más allá ni siquiera puede expresarte pero cuando tú puedes llorarla cuando tú puedes depojarte y entregársela a Dios entonces tú puedes empezar a hablar con él y puede aún entrar en esa intimidad que te lleva a un hacer voto, otra palabra, Ana hizo un trato con Dios. Señor, te he dado, he aquí, he llorado en tu presencia toda mi vergüenza y mi amargura. Pero ahora, Señor, como mi padre que tú eres, tú y yo vamos a hacer negocio, tú y yo vamos a hacer un trato. Y ella entró a hacer negocio, trato con su Dios, con su padre, reconociendo a Jehová de los ejércitos, Dios del universo, Dios que gobierna los ejércitos del cielo, Dios que tiene autoridad y poder. Dios que creó el universo completo que te pertenece a ti. Para ti, mi Dios, no hay nada difícil ni imposible. Tú puedes hacer negocio conmigo. Tú puedes hacer un trato conmigo. Oh Jehová Dios de los ejércitos. Estoy farfaceando la palabra de Ana. Si te dignare mirar la aflicción de tu sierva, vamos a hacer un trato. Amado Dios, tú que eres dueño del universo completo, que nada se oculta delante de ti, que nada es imposible para ti, mira mi aflicción. Si tú te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, si hoy esta vergüenza, Señor, que me afrenta, tú la tomaras en cuenta. Si tú la miraras, yo voy a hacer negocio, un trato contigo, un pacto, un voto. Voy a sacrificarte y te acordaré de mí. Y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón. Ana fue específica. Si tú miras la aflicción, Jehová, mira mi aflicción. Si tú no te olvidares de mí, si tú te acuerdas, si tú me miras a mí, heme aquí tu sierva, que he llegado a tu casa, que he llegado a tu presencia, que he llegado a buscar tu rostro, que he llegado a hablar contigo. Que he llegado a darte mi adoración en el medio de mi dolor, de mi tristeza, de mi aflicción, en medio de mi caos, en medio de mi problema. Yo me he llegado a tu templo para adorarte, oh Jehová Dios de los ejércitos. Si hoy tú me mirares, si hoy, Señor, tú mira mi aflicción y no te olvida, y me diera un hijo varón, fue específico. Muchas tenemos que ser específicos. A Dios le encanta. A Dios le gusta, le agrada que seamos específicos lo que pedimos. No hay nada de malo. Él es nuestro Dios. Él es nuestro Padre y podemos acercarnos confiadamente por medio de Jesucristo y pedir y rogar y hablar con él. Y decirle específicamente lo que queremos. Un hijo varón, le dijo Ana. Yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y, y no pasará navaja sobre su cabeza. Y aquí el trato de Ana. Tú me das un, un hijo varón y yo te lo dedicaré todos los días de su vida. Y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová. ¿Cómo oró Ana? Su oración puede ser sencilla, como la de Elías que vimos. Y tu oración, dependiendo tu necesidad y cómo está tu alma, tu corazón, así puede ser. Ana oró largamente. Fue largo. Ana tomó tiempo. En otras palabras. Ana se determinó y dijo, todos estos años de mi vida he estado casada, he estado en esta aflicción siendo estéril, he venido años tras años a levantar sacrificio con mi esposo y tengo que, que confrontar a esta mujer que me confronta y me hace sentir peor de lo que ya me siento, hace que mi amargura se levante. Señor, hasta aquí he llegado vengo delante de ti, en otra palabra Ana dijo, si todos estos años he estado en esta condición no me importa el tiempo que me tome en la presencia de Jehová, pero voy a llegarme a su templo, voy a estar aquí hablando contigo hasta que me escuche hasta que yo pueda depojarme, hasta que pueda rendirte todo lo que tengo, hasta que pueda hablar contigo en una manera con razón y con entendimiento Ana oró con entendimiento. A Dios le gusta. Es hermosa la oración, es poderosa cuando podemos orar en el Espíritu. El Espíritu nos da sabiduría nos da conocimiento de la oración que agrada a Dios. Ana entró en esta razón, en este conocimiento y pudo hablar, no le importó el tiempo que le tomara. Ella se dedicó allí en la presencia de Dios y derramó toda su alma, todo su ser delante de Jehová, le rindió adoración y pudo hablar con Dios y entró en trato con Dios de una manera específica, clara. La oración Debe ser clara y específica a dios le gusta aunque dios sabe todas las cosas aún declara la palabra dice de, dice que la palabra no está en nuestro labio cuando ya dios sabe lo que vamos a hablar, pero aún así dios es un dios de intimidad de comunión de relación y él quiere que nosotros nos expresemos seamos específicos cuando nos acercamos a él por medio de la oración y ana fue así. Ana le pidió un hijo, varón. ¿Cuál es tu necesidad hoy, querido amigo que escucha? ¿Cuál es tu petición? No tema decirle a Dios qué es tu petición, no tema venir delante de Dios y depojarte, entregarle todo, rendirle adoración. Busca un altar, busca una casa donde puedas adorar, busca un lugar específico en tu casa. En, en, don, en, en tu casa, en la iglesia donde te congrega, allégate a Dios y trae toda tu necesidad. En el medio de caos, acerquémonos a adorar a nuestro Dios, que allí podemos hablar con Él por medio de la oración. Y como Ana, Dios responderá. Voy al verso 12: dice, Mientras ella oraba largamente, delante de Jehová Elí el sacerdote estaba observando la boca de ella pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía y Elí la tuvo por ebria entonces le dijo Elí hasta cuándo estará ebria digiere tu vino y Ana le respondió diciendo no señor mío yo yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Qué hizo Ana? En medio de su tribulación, en medio de su problema, aunque su espíritu estaba confundido, atribulado, ella vino a la casa de Jehová para buscar a Jehová, en quien ella reconocía que estaba por encima de ella y tenía el poder. Y le dice ella al sacerdote, no tengas a tu sierva por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis... Congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora porque la magnitud del problema del caos de la aflicción de la tribulación que había en ana así Ana se había dedicado. No miró el reloj. No miró el tiempo que le pasaba. Si eran 10 minutos, si eran 20, si era una hora, si eran dos horas. Ana simplemente, su aflicción era grande. Su aflicción había llegado hasta la amargura de su alma. Y ella reconoció: He estado todos estos años en esta aflicción, pero hoy me acerco a Dios y le voy a entregar y en la magnitud de su tribulación de su congojas de su problema de su aflicción Ana estuvo hablando con su Dios entonces escucha lo que dijo el sacerdote aleluya el hombre de Dios que representaba a Dios en su casa verso diecisiete elí respondió y dijo ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más Triste, aleluya. Esto es suficientemente poderoso. Lo que te decía al principio, en la oración hay poder. Poder que transforma nuestra alma, poder que cambia, poder que, que, que nos llena de luz, poder que nos hace ver más allá de las circunstancias que estamos. Un poder que transforma la tristeza, la amargura en gozo, en esperanza en confianza cuando nos acercamos a dios crecemos en la fe porque experimentamos la grandeza de la presencia de jehová de dios de los ejércitos y entonces crecemos en fe podemos entonces confiar eso es lo que hace la oración la oración es poderosa que nos transforma una mujer en que estaba en amargura su alma una mujer que grande era su congoja que estaba tribulada que por años había estado en esta congoja, en tristeza, en aflicción. Cuando se levanta de orar, ya no estuvo más triste. Hubo ánimo, había esperanza. Cuando pasamos tiempo, querido amigo, querida amiga, con Dios, esto es lo que sucede lo débil se convierte en poder donde había tristeza, eh, llega la alegría donde no había paz había aflicción había tribulación dice ella atribulada de espíritu se fue la tribulación oh entró la paz en su alma entró la paz en su mente aún en su hablar ya había gracia ya había ánimo en Anna eso es lo que sucede cuando buscamos la presencia de Dios cuando nos acercamos a Dios por medio de la oración. La oración quebranta el poder de las tinieblas. La oración hace las tinieblas huir. La aflicción se va. Se quebranta todo peso. Todas cadenas. Lo que nos ata se rompe. Lo que nos roba la visión, el ver más allá se va. Y nuestros ojos son abiertos. Abierto en el ámbito espiritual. Abierto a la fe. Abierto al Dios grande y poderoso que se manifiesta. Cuando le buscamos, cambió Ana, se levantó Ana y comió. Y bebió y no estuvo más triste porque con, Dios se encontró con ella. Cuando tú derramas tu corazón, cuando tú traes toda tu aflicción, en medio de la tribulación tú te acercas a Dios y tú sabes darle adoración. Oh, todo se transforma, todo cambia. Porque la oración es poderosa. La, la, la oración transforma el alma. La oración nos lleva a una nueva dimensión, a la dimensión de la fe, a la dimensión de creerle a Dios, de que Dios está con nosotros, nos lleva a esa relación íntima que nos da paz, que nos da confianza, de que Dios nos oye, de que Dios nos escucha, nos lleva a esa relación de que aún podemos entrar en pacto, en negocio, en trato con Dios, aleluya. Y después conocemos la historia de Anna que Ana... Al año siguiente regresó, después, después de cuidar, ya Ana tenía a su hijo al, al año. Aleluya, después Ana pudo regresar y traer y cumplir con lo que le había prometido a Jehová. Hay poder en la oración, dice el verso 19. Y levantándose de mañana, adoraba delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel diciendo por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón el Cana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, pero Ana no subió sino Dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea detectado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allí para siempre. Y el cana a su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca. Quédate hasta que lo deteste, solamente, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer. Y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó, lo llevó consigo con, con tres becerros, una efa de harina, una vasija de vino y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Aquí vemos la fidelidad de una mujer que sabe buscar la presencia de Dios, que sabe traer. La necesidad del espíritu humano delante del Dios eterno que lo llena todo en todo, que es suficiente poderoso para hacer todas las cosas. Tú que me escuchas, no hay imposibilidad para Dios. Ana cumplió con su voto, cumplió con su trato, cumplió con su negocio. Porque es necesario. Ella le dijo No tenga, no vea a tu mujer, le contestó al siervo Elí como por mujer impía. En otra palabra, Ana era una mujer que vivía en la fe. Ana era una mujer que buscaba a Dios, que sabía adorar. Y como adoradora hizo, hizo lo correcto. En su tiempo de atribulación, de congoja, de aflicción, llegó a la casa, al templo de Jehová, y buscó su presencia. Adoró en medio de su angustia y, Dios, y vio a Dios obrar. Qué lindo es nuestro Dios. No importa la tribulación que esté pasando. No importa cuán grande sea tu problema. No hay imposibilidad para Dios. Puede llegarte a Dios. Puede confiar en él, que a su tiempo tú mirará la recompensa, Dios responderá porque hay poder en la oración. Aleluya. Ahora vamos ahí a segunda de Reyes capítulo 20. Relata otra historia de un hombre que puede en su aflicción volver su rostro a Jehová. No hay circunstancia, te decía. Para cada necesidad que hay en nuestra alma, para cada necesidad que hay en nuestro caminar, en nuestra vida, hay esperanza en Jehová. Podemos allegarnos a Él por medio de la oración. Ese espíritu humano que necesita conectarse con Dios, que necesita tener relación, que necesita adorar a su Creador por medio de la oración, y conocerá que la oración es poder. Hemos visto cómo Dios respondió a una simple oración de un hombre que le creyó a Jehová y oró. Y Dios respondió y todo un pueblo pudo entrar a adorar al Dios verdadero pudo volver su corazón al Dios verdadero. Podemos ver una mujer en atribulación, una mujer estéril, una mujer en medio de un pueblo que era una vergüenza ser estéril, hacer acercarse a la casa de Jehová, al altar de Dios, acercarse a Jehová Dios de los ejércitos y adorarle en medio de su dolor y traer su dolor, su aflicción y Dios responder. Y desde ese día, déjame decirte, se levantó un profeta, se levantó profeta. Ana, el hijo que le pidió a Dios, Dios se lo dio y lo dedicó, y ella cumplió con su trato con Jehová, como Jehová había cumplido con ella, de librarla de la afrenta que ella tenía. Y después de eso, Ana concibió más. Fue bendecido, porque lo que Dios hace es completo y es bendito y es bueno y Ana pudo dar más hijos, porque el que tuvo la el, Dios le escuchó, ella pidió específicamente un hijo varón y Dios se lo dio. Lo dedicó y Ana no se quedó sin hijo, Dios la bendijo. Nuevamente Ana pudo concebir. Puede leer la historia para que te deleite en ver el poder que hay cuando un hombre, una mujer, sabe doblar su rodilla, sabe reconocer que hay un Dios sobre nuestra vida, un Dios, un Dios grande, un Dios que habita en las alturas y en la santidad, un Dios que habita en las alturas y en la eternidad, un Dios que escucha, un Dios que oye, un Dios que es el dueño del universo completo. Aleluya, es grandioso poder conocer a Dios a través de la oración. Dios te creó para que tenga comunión con Él. Y eso lo puede hacer a través de orar. Aleluya. Vamos a continuar mirando otro pasaje donde podemos ver el poder que hay en la oración. Hay poder en la oración. Segunda de Reyes capítulo 20. Leemos en el verso 1. En aquellos días... Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amos, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, ¿qué hizo Ezequías? ¿Se quedó con la noticia? Se quedó frente al reporte, no. Volvió su rostro a la pared y oró. Y oró de esta manera, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, en verdad, y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Muchas veces, simplemente un llorar, un llanto, es una forma de orar. Es una forma, como lo vimos en Ana, de vaciar, de depojarnos, vaciar el alma, el corazón, depojarnos de todo peso, de todo lo que traiga angustia. Y oró. Oró a Dios de esta manera. Y antes que Isaías, el que había hablado a él anteriormente, saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. La oración, la oración mueve a Dios. La oración genuina, una oración simple oró Ezequías. No fue una oración grande. Su llanto fue una, es una forma de orar, es una forma en la presencia de Dios de rendirlo, de depojarnos, de entregarlo todo. Él lo entregó todo. Oró simplemente una palabra, cuérdate. Y lloró. Y todavía no había salido el profeta cuando ya Jehová se tornó. La oración mueve a Dios, mueve a Dios en, tu, en su trono a responder. Y, y le dice: Dile así, yo he oído tu oración. Jehová oye tu oración, amigo, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirá a la casa de Jehová, y añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Y dijo Isaías, toma, toma masa de higo y, y tomándola a la, la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequiel había dicho a Isaías, ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías, esta señal tendrá de Jehová de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra diez grados y os retrocederá diez grados. Y Ezequiel respondió: Fácil cosa es que la sombra decline diez grados, pero no que la sombra vuelva atrás diez grados. No hay nada imposible para Dios. Aún la naturaleza, el, el, el curso de la naturaleza, Dios puede cambiar por amor a, a su siervo, por el poder que hay en una oración sincera, de un corazón que sabe derramarse y llorar ante la presencia de Dios. Hay poder en la oración. Entonces el profeta y aclamó a jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de acá 10 grados atrás aleluya yo te digo querido amigo hay poder en la oración hay poder en la oración la oración es más grande que aún toda la dinamita que se puedan explotar esa oración abre camino esa oración mueve a dios mueve a Dios a levantarse y obrar a favor tuyo, a favor de un corazón que sabe adorar y buscar a Dios por medio de la oración, a través de un corazón de un hombre de una mujer que sabe reconocer que Jehová es Dios y que fuera de Jehová no hay otro Dios, que Dios escucha, que Dios responde, que no hay imposibilidad, de que no hay problema grande que Dios no pueda llegar, querido amigo que me escucha. Órale simplemente a Dios. En esta hora yo declaro que el poder de la oración se mueva en tu vida. Que tú seas movido a buscar a Dios. Que tú seas movido a dejar que la necesidad humana tuya sea llena a través de que le rinda adoración a Dios y le busque en espíritu y en verdad. Y rinda todo tu ser, no importa la necesidad que haya en tu vida, Dios. Te escucha y hay poder en la oración de un corazón sencillo y humilde. Si necesita oración, cualquier comentario, cualquier preocupación que tenga o petición, pregunta, puede hacerlo al teléfono 1-877-676-2288. 1-877-676-2288. También, si puede, um, quiere comunicarte, habla Tener una conversación vía internet puedes hacerlo a www.soulnnrc.org. -e Puede hacerlo cuantas veces quiera. Dios te bendiga, querido amigo. Eh, declaro en el nombre de Jesús que hay poder en la oración y que todo aquel que ora Dios le escucha. Amén. Dios te bendiga.